encuentro nada más y nada menos. ¡Wow! Con los chicos de Pirulo, ¡qué lindo! Pirulo, te cuento, mi nieta cumplió 6 años en diciembre y me dijo, yo los veo todos los días y lo escucho Pirulo y quiero que Pirulo me... ¿Por qué no nos pediste un saludo? Pero es que lo llamé y ese día no me pude comunicar. De verdad no sabes. Pirulo te quiere, Fran, Francesca, mía Francesca se llama. Francesca, te decíamos muy feliz cumple, espero que lo hayas pasado muy lindo, te mandamos un besito enorme, un besito grande, Francesca. Bueno, chicos, la verdad, felices nosotros de tenerlos nuevamente acá. Y hay una guerra ahí entre Pirulo y... Claro, en realidad, él estaba porque estaba ya en otras temporadas de acá, pero de igual son amigos y ellos quieren hacer algo juntos, Pirulo. Es más, me parece que los quiere sacar estos dos y quedarse con vos nomás. Pero bueno, eso es como una guerra de marquesinas. Sería la mejor opción para dejar de renegar yo y realmente volver a tomar el centro Muñequil, que es un poquito la idea para sacar estos cachivaches del lado del gremio. Mira, no sé, ya se están juntando y yo te digo, yo no quiero crear esa guerra de marquesinas, pero les tengo que decir la verdad. Yo largo un programa ahora nuevamente... El sábado en Canal 12 largo un programa nuevo, así que Pirulo, ¿quién te dice que entre vos, el otro y yo hagamos algo y los hacemos desaparecer? Y nosotros seguro, afuera. Estos dos quedarán afuera. Bueno, veremos qué es lo que pasa de acá para adelante, pero mientras tanto, Pirulo, estamos por estrenar la obra, no nos puede dejar en no, banda. No, esta Pirulo no, esta vez... No. Aparte ya firmo contrato. Sí, pero yo lo hago en joda, porque la verdad es que este Tirolo cirraje, el nuevo show que viene al Teatro Joda, y la verdad que va a dar que hablar. Yo tenía miedo que se rajara porque digo, si se está rajando con otro elenco, me muero. No, Pirulo no, se raja y se queda en Carlos Paz. Se raja y se queda en Carlos Paz para este nuevo show que viene Pirulo a presentar en el Holiday 2 de jueves a domingo, 21:30. De Pardo Producción. Sí, totalmente. Nosotros los artistas grandes somos así, querida. Y ahí vi que me lo estaba vistiendo el amigo Zurletti. Sí, también, Arielito. Me encanta. Arielito Zurletti nos acomoda toda la ropa, así que no, la verdad es que es muy lindo para este novio. Pero escuchen, este está de novio, ¿qué onda? Porque siempre le encuentra alguna novia. Viene a buscar un amor acá, estoy totalmente convencido porque cada vez... Le va a cantar como el... No, porque que cada vez que viene tiene un romance nuevo. Mira, te cuento, querida, recién me encontré con Celeste Noriega, estuvimos charlando. Claro, fue un amor con Celeste. Pero bueno, ahora Celeste vino con su pareja y todo, pero bueno. Pero viste que a muchos se separan en la luna de miel. ¿Cuántos se han separado en la luna de miel? Todo vale, fue lo que dijeron, que estaban dispuestos por ahí a abrir la relación y por ahí. Sí, también dijeron eso. Porque saben que soy un muñeco, si no, no me dejan ni loco. No sé, bueno, les deseo mucha mer. Saben que los quiero un montón y me alegro mucho de este crecimiento que han tenido. Bueno, la verdad que de la mano de Pirulo, por supuesto, porque sin él no puedo. El artista principal, él siempre lo dice. Y la verdad que para nosotros es un orgullo poder compartir toda esta locura con él, que llegó como un juego y hoy día está por cuarta temporada en Carlos Paz. Qué bárbaro, chicos, cuánto tiempo pasó, ya 4 años y bueno... Mucha mer para los tres. Bueno. Y bueno, y la verdad que todo lo demás es una broma simplemente. Y de verdad que la otra gente decía esto de qué bueno, esto estoy diciendo, le estaba diciendo yo también mientras hablábamos, y esto de compartir otras notas con tantos elencos, porque hay 85 obras en escenario. Claro, 85 ya hoy confirmadas hoy. Pero todavía faltan 2 semanas. Entonces algunas obras se están cerrando en este tiempo. Entonces que el hecho que la gente lo sigue eligiendo, el hecho de que ustedes llenen siempre esa sala, es realmente un placer y es una bendición en esta época, ¿no? Hay que agradecerle a toda la gente que nos sigue, que nos permite a nosotros poder trabajar. Totalmente agradecemos a todos, la verdad que para nosotros es un orgullo poder estar de nuevo acá y los esperamos a todos para disfrutar de este Pirulo Cerraja, que la verdad que se las trae, un show que se las trae. Bueno, ¿y cuál es el mensaje como para cerrar la nota que quieren dejar con esta obra? Mucha fe, que tengan mucha fe, que no me voy a ir a ningún lado. Bueno, chau.